¿Conocéis este baile? Creía que solo se ejecuta en Flandes. ¿No es ahí, justo donde nos encontramos? ¿Sois el artífice de esta transformación? Os felicito, señor de Belmonte. ¿Qué dirían de vos en Castilla? No me hagáis viajar a tierras lejanas cuando toda mi felicidad tan cerca se halla. Sois la estrella que ilumina la corte con su brillo. Es solo el fuego que arde en mi corazón. Procurad que no se apague, pues esta noche ha de indicarme el camino que he de recorrer. Es la petición que me solicitasteis. Hemos de ser uno. Ninguna reserva de distanciarnos. Sed indulgente con mis apremios. A veces me traiciona el tanto amor que siento por vos. Debemos saber cuándo contener nuestras ansias. Pues somos soberanos. Y no animales o salvajes. Hoy no contendremos ansia alguna. Leed, Eminencia Reverendísima. La petición de puño y letra de la archiduquesa pidiendo un obispado en Castilla. Para vos. No volveréis a tener queja de mi esposa. Y espero que en breve la corte tampoco. Ha llegado carta de Juana. En buena hora. Pide un obispado para Busleiden, el consejero del archiduque. Tiempos de las prebendas acabaron. Su eminencia no se hará con las rentas de una diócesis que no tiene intención de pisar. Nuestra hija nunca escribe. Y cuando lo hace es para solicitar algo que sabe que no nos ha de agradar. Es propio de su alteza la infanta interesarse por tales asuntos. El archiduque guió su mano, sin duda. Tan sometida está a los dictados de su esposo. Cuyos intereses con tanta frecuencia se oponen a los nuestros. Pobre Juana. ¿A qué situación la hemos llevado? Fuensalida, habréis de demorar vuestro viaje a Inglaterra. El acuerdo matrimonial de Catalina puede esperar. Id primero a Flandes. Alentad la independencia de mi hija. Y recordadle que siempre ha hecho gala de criterio. Que sepa que tiene el respaldo de sus padres. Y hacedle ver que su bien nunca será posible en detrimento del nuestro.